estamos aquí, llegamos hasta Zaferano, ubicado en la Valle 3511, la ciudad de Santa Fe, compartiendo en este caso, en este mediodía, lo que es una de las sugerencias de las opciones que tienen para venir a comer, una entrada como por ejemplo, y también lo que son los papadeles con salsa rosa, y en particular lo que me toca a mí, unos sorrentinos de calabaza, con una crema azul de Roquefort, distintas opciones, donde pueden comer no solamente pastas, donde pueden comer además carnes y muchas variedades como son la pizza libre y el menú de cuatro pasos los domingos al mediodía aquí en Zaferano, en este caso junto con el candidato a senador por el departamento de la capital, como es Jorge. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por venir al programa, ¿eh? No, gracias acá por poder disfrutar esto. Falta tener el cubierto. Sí, sí, sí. No será un decorado. No. Vamos a decir, vamos a contar la diferencia. Luego no lo ponemos para que no lo empiece a comer antes. Bien, al plato. Bien, conocemos bien. Que por ahí te gusta, ¿viste? Picotear y probar y catar, ¿viste? Entonces dijimos, no, si ponemos los cubiertos, tal vez Jorge le va a sacar la servilleta está y lo va a comer. Todo tranquilo. Tratamos de que está todo bien. Para la ansiedad. Jorge, ¿qué van a hacer de lo que fue esta presentación que hicieron en Ate Casa España, compromiso que van a hacer el candidato a gobernador, de Antonio Bonfatti, por parte tuya y de todo, concejales, intendentes y demás del departamento, la capital, para lo que van a ser las obras y proyectos para lo que va a ser la gestión de Bonfatti si es gobernador? Sí, en realidad es un compromiso porque el compromiso tiene que ver con poder ratificarlo, es una promesa. La promesa se puede cumplir o no, de hecho hay un desgaste muy grande de la clase política, porque a veces promete y no cumple. Nosotros estamos frente a formamos parte de un frente, que es el Frente Progresista Cívico y Social, que ha cumplido su palabra, que ha firmado un acuerdo, el acuerdo capital. Hoy hay otro sector político que plantea este acuerdo capital, no se les cae una idea, un acuerdo capital donde se cumplió con más de 100, había 100 obras previstas y se cumplieron con 150 obras. Algunas obras emblemáticas, yo nombro el Iturraspe, el Molino, la Casa de la Cultura, el CEMAFE, y otras que quizás no son tan emblemáticas, pero que son importantes, como una gran cantidad de desagües, agua y luz segura. Bueno, hoy hay un nuevo compromiso respaldado por todo lo que se hizo en la gestión del Frente Progresista Cívico y Social. Este compromiso, nuevo compromiso santafesino, que suscribe fundamentalmente nuestro candidato a intendente, Emilio Jatón, que yo creo que ya es el intendente de la ciudad, por eso siempre digo, hay que darles las herramientas al nuevo intendente, con el gobernador, con el candidato a gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti. Es un acuerdo que nosotros también suscribimos, que yo suscribo como senador, que tiene que ver con obras para la ciudad, pensando fundamentalmente en los barrios. Hay un criterio que es muy progresista, que tiene que ver con que la plaza tiene que ser igual, sea el barrio que sea. Un lugar integrador. ¿Eh? Y un lugar integrador. Es un lugar integrador, es un lugar de cohesión. La plaza es lo mismo. Lo que puede haber diferencia en un sistema capitalista en el cual vivimos es en los espacios privados, la casa. Pero ¿cuál es la lógica que a vos te diga que una plaza en el centro tenga que ser mejor que una plaza del barrio Las Lomas? Entonces, lo que está proponiendo este compromiso santafesino es que haya una plaza por cada uno de los 87 barrios. 30 plazas nuevas, por ejemplo, ¿no? En este compromiso santafesino. 600 calles nuevas de asfalto. Tiene que ver con una mejora sustancial en los accesos en el sector oeste. En particular, Teniente Loza. También pensar en un nuevo acceso a la circunvalación a la altura de la avenida Gorriti, dado el nuevo hospital Iturraspe. Pero además tiene que ver con obras de equipamiento de equipamiento urbano en clave metropolitana, ¿no? Yo pensaba, te tenía anotado la cantidad de obras, un centro de convenciones nuevo, el Parque de los Jesuitas, un gran parque, un gran equipamiento en el sector noreste de la ciudad, poner en valor el predio de la estación Mitre, un nuevo centro educativo en la granja La Esmeralda, que se tenga los nuevos paradigmas que tienen que ver con entender a los animales, los nuevos códigos, y hay toda una nueva mirada sobre ella.
el distrito de la innovación. Santa Fe es un proyecto que va a estar incluido en este compromiso santafesino, respaldado por los hechos y respaldado por la cercanía, que es una intervención fuerte en lo que tiene que ver con los, el ex hospital Iturraspe, el ex hospital italiano, parte del predio de la sociedad rural, hay un taller de formación ahí, el Parque Garay, se piensa en todo un área basado fundamentalmente en la innovación, en los TICs, en todas las herramientas que tienen que ver con los nuevos medios relacionados con la innovación tecnológica y la comunicación. La verdad que es un plan absolutamente ambicioso, que va a ser cumplido, que pone el centro de la atención, esto de decir nuevo, una plaza por barrio. Es muy importante eso. Además, genera un sentido de pertenencia del mismo vecino con el barrio. Y un lugar de encuentro igualitario, ¿no? Donde hay plaza en el espacio público. Donde las clases sociales más altas, el chico, el que lleva el hijo, con la clase social más baja. Vos te encontrás ahí en un lugar, por eso decimos que genera esta sensación de cohesión, ¿no? Más cuando la plaza es apropiada en sentido positivo por los vecinos. Por eso me parece tan importante esto de esta, que no es una promesa, sino que es un compromiso. De Bonfatti, de Hatton, del candidato a senador, en mi caso, de los concejales, con Paco Garibaldi, pero que además es un compromiso con todas las instituciones, con todas las asociaciones, no está hecho en un laboratorio, está hecho con los ciudadanos, con la gente, con las organizaciones civiles, las organizaciones barriales, que trabajan y hacen un aporte importante con lo que... Nosotros estamos muy, muy contentos de formar parte de este nuevo compromiso santafesino, que reitero, está respaldado por el cumplimiento del otro compromiso que se llamó Acuerdo Capital. Jorge, ¿con qué expectativas te encuentras para los que son estos últimos días antes de las elecciones? No, la verdad que con mucha tranquilidad, porque me siento parte de un equipo, porque siempre estuve cerca, porque la gente sabe que junto con Emilio Hatton nosotros escuchamos a la gente. Puedo decir con absoluta tranquilidad que hemos estado siempre cerca de la gente, que siempre nos han encontrado y que la interna de las PASO nos deja un escenario claro, ¿no? O es Perotti o es Bonfatti. O es Perotti o es Bonfatti. Entonces, o tiene que ver con un gobierno presente que tiene un plan de gobierno, que ha ejecutado la ciudad, más de 150 obras, pero que ha llevado una ejecución en términos de obra pública inédita. Cuando ustedes vayan viendo el nuevo Iturraspe, algunos van a creer que es Abu Dhabi. Realmente lo creo. Y es bien público, y es del Estado, es la mejor salud pública. Y además está acompañado con una concepción basada en la atención primaria de la salud, lo mismo en el modelo educativo, lo mismo podemos decir de la descentralización. Y bueno, cada nuevo gobierno tiene su perfil y su energía puesta en objetivos nuevos. La alternativa de conducción política de Bonfatti es una conducción de futuro. Por ejemplo, Bonfatti habla mucho de potenciar las herramientas de ciencia, tecnología, innovación y ponerlas al servicio de las empresas santafesinas para agregar valor, para poder exportar. Bonfatti habla de una nueva herramienta de financiamiento, un nuevo banco que supla esta carencia grande que tenemos cuando perdimos nuestro banco en la gestión de como ministro de la producción de Perotti. Pero además, esto, seguimos trabajando juntos sabiendo que los derechos adquiridos no son para siempre, que hay que cuidarlos, que hay que cuidar la cláusula gatillo, que hay que cuidar este proceso de titularización de los docentes, que hay que cuidar todo este proyecto y este programa como el plan ABRE, el plan Nueva Oportunidad, el programa Vuelvo a Estudiar, y que esa es la opción que hoy tenemos en la provincia. En mi caso, como senador, pensando al área metropolitana. Yo creo que Emilio Hatton va a ser un líder metropolitano, porque sus propuestas son todas estas propuestas que hicimos mención recién, que están relacionadas con el centro de convenciones, con... Bueno, yo me olvidaba porque uno tiene que ser
sucinto, pero digo, acá hay un programa de aguas, hay un proyecto para una nueva planta potabilizadora que va a permitir que el 100% de la ciudad de Santa Fe, más Laguna Paiva, Recreo, toda la zona de Montevera, tengan agua potable como la van teniendo los santo domesinos por una obra que fue la obra del acueducto de Río Orijón. Entonces, hablamos de hechos concretos, nosotros entendemos que la oposición intente hablar y generar propuestas en base a lo que hicieron. Ellos ya han gestionado, los santafesinos sabemos lo que significa un estado ausente, sabemos lo que significa inundarse, sabemos lo que significa un estado que no esté presente, y acá la opción, la alternativa a ese estado es al estado de Perotti, de Reutemann en su momento, lo expresa claramente Antonio Bonfatti como gobernador, yo lo voy a acompañar como senador. Nadie mejor que yo para defender las obras del departamento, y perdoname que te diga, hable de la autorreferencia, porque en realidad lo conozco a Bonfatti, que he mantenido una relación personal, he sido su vicegobernador y he tenido claro que el vicegobernador tiene que apuntar a las políticas que lleva adelante el gobernador de la provincia de Santa Fe. Por eso este compromiso que queremos suscribir con todos los santafesinos. Jorge, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Y toda la suerte del mundo. Con Jorge Gene, candidato a senador por el departamento de la capital, que acompaña a Antonio Bonfatti para la gobernación, a Emilio Jatón para la intendencia de Santa Fe, hablando sobre este acuerdo, compromiso, más que nada, compromiso que tienen desde, en este caso, el Frente Progresista para con los santafesinos, de obras, de servicios, de mejorar en definitiva la calidad de vida de cada uno de los santafesinos. Bueno, en este caso compartiéndolo en Zafferano, en la Valle 3511, la ciudad de Santa Fe. Lo recomiendo.